Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, Bien, gracias. Por acá con mucho frío. yo sé. Sí, bastante, ya amaneció muy frío. Y antes amanecimos con energía, porque cuando llueve sabe estar sin energía. Sí, me daba una rabia este viernes que pasó. Preciso, estaba bueno el internet, estaba volando. Y es que estoy quedada con información de que les estoy subiendo al Moodle, ¿sí? Y el viernes me dije, me voy a dedicar toda la noche a subirles información. No pude nada. Ya el sábado y el domingo me ocupé y en Buenos la... días. Buenos días, Dayana, ¿cómo estás? Bien, profe, perdida porque no llegué a la otra clase. Ah, bueno, no te preocupes. No he podido lo que le decía a Leslie. Estoy un poquito quedada con subiéndoles la información a Moodle, porque yo me permite subir cierta cantidad de videos al día. Y como he estado subiendo tantos, yo no sé si fue que me bloqueó o qué. Desde la semana pasada no he podido subir videos y por eso estoy quedada. Y lo que le decía a Leslie, dije, el viernes me voy a dedicar toda la noche a subir videos porque YouTube me estaba dejando, el internet estaba buenísimo, pero pues se fue como toda la noche la luz, ¿no? Sí, Así. eso parecía serio. Sí. Yo sí vi el estado de Leslie, me dio una risa. No, es que en serio, profe, verano. Nosotros estábamos, y yo estaba justamente en el baño y se fue la energía, y pues yo pegué un grito porque todo quedó en oscuras. Bueno, y salí y pues no sabía qué luces quedaron prendidas. Entonces, al principio sí se demoró un buen rato en llegar. Llegó un ratico, entonces miré qué luz estaba prendida, la de mi pieza, y la apagué. Cuando después de ya de un buen rato, eso empezó a alumbrar un cuarto, otro cuarto, y así parecía puras luces. De verdad. Sí. Ay, Profe, no. dime, Dayana. Sino que acá en Colón van a quitar otra vez la energía a las 8, entonces pues sería posible que yo esté en la clase pues el tiempo hasta que se vaya la luz y ya de ahí pues miraría el resto de parte del video. Claro, niñas. Bueno, pues es que les iba a solicitar, es que la profe Juberly nos está pidiendo que les hagamos, no sé si ustedes ya la habrán hecho. Les hagamos hacer esta encuesta. No sé si la hacemos rapidito, les mando el link, la hacen rapidito y comenzamos con clase. O les mando el link. Envíenos el link, profe, ahorita para hacerla de una vez. Listo, ya se las mando al grupo. Para que la hagan de una vez. Iniciamos rápidamente con clase. Me avisan cuando hayan terminado, bueno. Vale, profe. Profe, no sé si soy solo yo, pero no, o es mi internet, no sé, pero el link no me carga, me aparece error. A mí sí me carga, profe. Sí, a ver, miremos acá. Profe, no hay que colocar nombre ni nada de eso, ¿no? Pues Ah, si no no, lo sí, mira, sí me ponemos. aparece. No. A mí sí me abre, Leslie. De pronto, si vuelves a darle F5, ciérralo y vuélvelo a abrir. Sí, a mí sí me aparece.
Profe, no me permite, no sé por qué. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me tocaría entonces dejar de compartir pantalla o por lo menos pausar la grabación. Y con eso entonces lo llenamos acá. Yo sería yo llenártelo. ¿No crees? Sí, porque de verdad no sé, intenté, pero me aparece, volví a cerrarla. ¿Qué es eso? Listo. Mejor. Ya reanudé la grabación, chicas. Bueno, respecto al trabajo, Leslie, lo que me comentaba anoche, después de mucho pensar, pues dije, bueno, sí, démosles tiempito porque andan bien atareados con todo esto de los semilleros y pues estamos en finales y demás, ¿sí? Entonces, sí, chicas, pues no sé si para el lunes, para el próximo lunes, sino más bien para el viernes, si les parezca. Hasta el sábado, profe. Bueno, hasta el sábado, para que me lo entreguen bien hechecito, ¿listo? Y de todas maneras, revisando pues el temática de clase, ¿vamos bien? ¿Tenemos nomás hasta la próxima semana? No. ¿Vamos bien? ¿Tenemos esta semana? Bueno, la otra, así. La profe, próxima. ¿Cuándo es que inician parciales? El 7, del 7 al 15. Entonces, sí, les doy la clase de mañana para que terminen el tallercito. ¿Sí? Y ya terminaríamos temática la próxima semana. ¿Listo? Que vamos bien. Nos falta un poquito profe, de eso. O sea, ¿mañana no habría clase? No, para que terminen de hacer el taller. ¿Sí? Por eso les decía que no para el lunes. Entonces dejémoslo para el sábado. ¿Listo? Sí. Para que mañana se tomen el tiempo de clase y lo terminen de hacer. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Y de paso me dan paso a mí, me dan tiempito a mí también para preparar clase, porque también con todo esto de los semilleros y así, he estado también ocupadita y no he podido preparar clase. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, chicas, me acuerdan para cambiar la fecha en Moodle, ¿bueno? Bueno, profe. ¿Qué más les iba a decir? Bueno. Ah, para el parcial, ustedes como son poquitos, ¿qué voy a hacer? La primera hora de clase va a ser preguntas mediante Moodle. Y la segunda hora de clase va a ser pregunta oral. Sí, que nos demoremos por mucho 5 minutos por persona, estamos bien. Bueno, 60% va a valer la pregunta de la realización por Moodle y 40% va a valer esa pregunta oral. Bueno, chicas, ¿de acuerdo o en desacuerdo? O totalmente en desacuerdo. No, chicas, no le tengan miedo a las preguntas orales, que eso de todas maneras, ya saben que conmigo es fácil. Profesor, ¿es una pregunta? Solo es una pregunta nomás, ¿sí? Es que voy a hacer así con los grupos donde veo que hay alta inasistencia, ¿sí? Entonces, con ustedes y con ecología voy a hacer eso, ¿sí? ¿Qué más? Parcial ya, bueno, ya tenemos, yo creo que ya. Si tienen alguna otra dudilla y así, me preguntan en el transcurso de la clase, ¿bueno? Bueno, chicas, ahora sí que Dayana se va a quedar con 10 minutos de clase nomás. ¿Qué vimos la clase pasada, Leslie? ¿Nos recuerdas? Lo de las áreas, profe, que habían diferentes tipos de áreas. Era áreas de protección, áreas de preservación, áreas de... ¿Cuál eran 4 áreas? No me acuerdo. De recuperación, de prevención. ¿Y cuál era otra? De espacios agrícolas, creo que sí, no estoy mal, también. Sí. Esas eran las que estábamos viendo. Ah, de manejo ambiental. Sí. Y ahora estábamos mirando así como qué función tenía cada área, estábamos dando ejemplos. Exactamente, sí. Entonces, para mostrarle así como un recorderis general a Dayana, la semana pasada hablamos sobre unidades de manejo ambiental. Dentro de esas unidades de manejo ambiental, como nos contaba, se conocen como UMA, ¿sí? No lo vayan a confundir con unidades de masa atómica. Bueno, entonces están... ¿Qué le iba a decir eso, profe? Dentro de esas UMA están las áreas de prevención y protección ambiental, de preservación y protección ambiental, perdón, están las áreas de recuperación, están las áreas de, bueno, dentro de esas áreas hablamos de
que están las áreas de erosión o degradación severa, las áreas inestables, las áreas altamente contaminadas, y ya dentro de esas áreas de recuperación ambiental, que si se dan cuenta, mediante el nombre uno puede entender más o menos en qué consiste esa área, ¿sí? Áreas de producción agraria y uso socioeconómico bajo condicionamientos ambientales específicos. Y teníamos las áreas de prevención ambiental, ¿sí? Terminamos con las áreas de prevención ambiental. Entonces, si se dan cuenta, se puede, digamos, desde el mismo nombre del área, ¿cierto? Se puede definir qué es. Áreas de prevención ambiental son áreas donde se deberá gestionar el cuidado de cierto sitio para cuidar la biodiversidad que se encuentre allí. Las áreas de producción agraria y uso socioeconómico bajo condiciones ambientales específicas, pues básicamente van a ser áreas donde se pueda dar el desarrollo económico de la región. Ya sabemos que acá en Colombia tenemos principal economía, utilizamos el sector primario, ¿cierto? Utilizamos el ambiente, producción de alimentos, de productos de origen animal y vegetal, se podría decir, ¿cierto? Y entonces, aprovechando ese desarrollo socioeconómico, se deben dar ciertas pautas ambientales para cuidar el medio ambiente y no destruirlo a su mínima expresión, por decirlo así, o no degradarlo a su mínima expresión. Dentro de las áreas de recuperación, pues se habla de las áreas que están degradadas, que han sido dañadas por mano del hombre o por procesos naturales, ¿sí? Por eso acá hablábamos de áreas de erosión o degradación severa, inestables y altamente contaminadas, ¿cierto? Entonces ya se tendrá que gestionar alguna metodología para recuperar esos ecosistemas y, como ya lo hemos hablado, esos servicios ecosistémicos. Y las áreas de preservación y protección ambiental, que en eso hablábamos, que en general están esas áreas de protección, que son lugares muy biodiversos, que tienen en general especies endémicas, ¿sí? Y que se conocen como parques naturales, áreas de reserva forestal, áreas de nacimiento de agua, zonas altoandinas y ecosistemas naturales, ¿sí? Que eso pues fue básicamente lo que hablamos la clase pasada, ¿sí? Y pues esta clase, no sé, Leslie, me recordará si hablamos algo de zonas, si alcanzamos a hablar de zonas de riesgo natural o no alcanzamos. Yo la verdad no me acuerdo. Creo que medio un poquito porque ya casi... Se acababa el tiempo, ¿cierto? Ajá. Uh-huh. Bueno, entonces dentro de esas zonas de riesgo natural, ¿sí? O de riesgos naturales, pues como su nombre lo dice, son áreas que están expuestas por su propia geografía, por las condiciones climáticas, tal vez hasta por los procesos de degradación que ha sufrido. Son zonas en las cuales suceden ciertos fenómenos naturales que representan un riesgo para la comunidad humana que existe allí, ¿sí? Y en general, estas zonas están localizadas, más bien, estas zonas tienen una alta probabilidad de ocurrencia de un evento natural que, como les decía, puede causar daños severos, graves o no tan graves a las poblaciones que se encuentren asociadas o se encuentren muy cerca a estas zonas de riesgos naturales. Estas zonas podemos hablar de zonas de alto o gran cantidad de movimientos sísmicos, zonas de inundación, zonas de deslizamiento, zonas donde pasan huracanes, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que con ustedes? No sé si lo hablé en la clase pasada. ¿Qué conocen de lo que sucedió en San Andrés, en Providencia y Santa Catalina? Que se generó, pues, un huracán, el cual pues denominaron Iota, si no estoy mal, y pues que siempre ocasionó pues bastantes estragos, donde pues se perdieron varias edificaciones, donde hubieron también pues víctimas, tanto pues niños y demás, pues los residentes de mismo pues de la isla. Y pues, por ejemplo, la isla recordada que pues en sí se sostiene porque es un sitio pues turístico. Entonces, pues ahorita con la situación, pues sí siempre se ha visto afectada pues la economía
de esa isla, y también pues no han tenido, o sea, han estado pidiendo pues apoyos a diferentes pues fundaciones y entidades, porque pues los daños han sido tan grandes, o sea, que no, que con la misma isla pues no se ha dado abasto. Entonces por eso pidieron pues donaciones también, que es varias, ¿cómo es? Se me fue, entidades públicas, bueno, las personas prestadoras pues de atención de riesgos, y es así como bomberos, defensa civil y demás. Uh-huh. También se estaban vinculando profesionales que quieran como, o sea, recién profesionales que quieran hacer parte de estas brigadas, también los estaban vinculando porque necesitaban pues de personal, ya que pues, o sea, la catástrofe pues siempre fue bastante grande. Y, o sea, no con el personal pues que contaba la isla, no es suficiente, no se dieron abasto. Entonces, por eso siempre estaban pidiendo pues refuerzo, apoyo de todas las personas que quieran formar parte, así con alimentos, económicamente, medicamentos, personas así que se vinculen a estas picadas, porque pues la catástrofe en sí siempre fue grande y se perdió pues gran parte de la isla. Uh-huh. Exactamente, muchas gracias, Leslie. Dayana, ¿quieres complementar algo más? Pues sí, profe, igual, pues como mi compañera lo decía, también pues se cree que pues la infraestructura en sí de la isla pues fue afectada en gran medida. También pues se aseguraba que era la primera vez que un huracán de categoría 5 pues llegaba al país. Pues según los entes que estuvieron monitoreando, pues nos decían que se está haciendo monitoreo pues constante para atender con ayuda humanitaria pues a las islas de San Andrés y Providencia, por lo que pues también incluso acá pues la comunicación pues fue deficiente como para pues tratar de prevenir un poco el impacto en sí. Pues este también se dice que llegó a alcanzar pues una categoría de 4 y un máximo de 5, si no estoy mal. Y pues que tras suceder esto, pues ya se ha venido como minimizando, pero pues en sí, o sea, es de gran importancia, ¿no? Acá la asistencia pues de las personas o de los entes que monitorean pues los desastres naturales que pueden ocurrir, y pues siempre tener como ese plan de contingencia para saber qué hacer al momento de que ocurren estas catástrofes, porque la verdad incluso en muchas ocasiones se tiene un plan, pero al momento en que se ocurre pues en sí es deficiente. Entonces, o sea, siempre tenemos que estar preparados para el peor de los escenarios. Uh-huh, exactamente. Muchas gracias, chicos. ¿Y qué veían? ¿Qué hablaban? ¿Que se muestran las noticias con los animalitos? ¿O con la fauna y flora de las islas? ¿O qué podrían pensar ustedes que le sucedió a esa fauna y flora de esas islas? Pues muchas se perdieron. O sea, uh-huh. Pues, incluso estaban también, pues, ¿no? Yo lo miré pues por redes sociales, que habían personas pues que tienen diferentes fundaciones, o sea, porque la gran mayoría se preocupó como por las personas, o sea, por los seres humanos, y estaban dejando, por ejemplo, a un lado a los perritos, a lo demás, pues, a los animalitos de la isla. Entonces, por eso hubieron fundaciones, pues, que estaban haciendo como el rescate, o sea, ver qué tantos animalitos podían rescatarlos, porque pues en sí hubieron muchos pues que murieron. Y pues de la fauna también algunas especies pues sí se perdieron, porque pues con ese huracán tan fuerte en el que se arrasó prácticamente así en las calles, se miraba todo el plástico también que había en el mar, ese sí lo sacó. Y o sea, era increíble la cantidad de plástico que se miraba por toda la calle que había, era demasiado. Entonces, pues eso también, ya se mira que ese en parte también le ayudó al mar a que expulsara pues toda esa contaminación que tenía. Uh-huh. Sí, señoritas, sí. Entonces, vean que de pronto no solamente en esas zonas de riesgo natural se debe pensar ahora, solo en los seres humanos. Obviamente, sí, una muerte es catastrófico, se podría decir.
Y pues antes no sufrieron tantas muertes en San Andrés como sucedieron las muertes acá en Mocoa, ¿no? Entonces, como les decía, se debe tener en cuenta la población humana, pero también se debe tener en cuenta esa fauna y esa vegetación asociada al lugar de las zonas de riesgo, ¿sí? Dado caso que en algún, digamos, tener ciertos inventarios de fauna y flora, de tal manera que en algún momento cuando suceda el disturbio, suceda el proceso natural que tenga que suceder, pues por lo menos se vea cómo se estuvo, cómo se vieron afectadas esas comunidades que pertenecían a esos ecosistemas o a ese ecosistema donde ocurrió la zona de riesgo, ¿sí? Entonces, dentro de esas zonas de riesgo natural, se debe tener en cuenta qué tan cercana está la población humana, qué tantas personas hay, pero asimismo también se debe tener en cuenta esas poblaciones animales y vegetales, y tal vez se podría hablar un poco de microorganismos, que ayudan a mantener la estabilidad de esos ecosistemas estratégicos, ¿sí? Y pues les hablaba de tener en cuenta esto porque pues ya sabemos que el recuperar o digamos después de un disturbio se pretenda recuperar el ecosistema y asimismo recuperar parte de sus servicios ecosistémicos, ¿sí? Acá también les menciono que la vulnerabilidad de las poblaciones referente a un riesgo va a aumentar entre mayor sea el número de personas que puedan ser afectadas, ¿cierto? Una cosa fue lo que sucedió allá en San Andrés, que la verdad no sé cuántas personas se vieron afectadas, ¿cierto? Y otra cosa fue lo que sucedió acá en Mocoa, que tampoco sé cuántas personas se vieron afectadas. ¿Cuántas escucharon ustedes, chicas? O si se acuerdan. ¿No? No, profe, yo no me acuerdo así como un porcentaje, pero pues sí fueron bastantes. Sí. Sí, Casi pues. creo que fue más de la mitad de la población por la que se vio afectada. Sí, de la población mocuana, ¿cierto? Bueno, tocaría tener en cuenta, bueno, lo que yo me acuerdo fue que hubieron como casi 3.000 o más de 3.000 muertos, ¿sí? Y pues de esos muertos, las familias que se vieron afectadas, de pronto los familiares que no murieron, pero que si se les cayó la casa, que se inundaron, que terminaron heridos o desaparecidos, seguramente fue mucha la gente que se vio afectada, a diferencia de lo que sucedió en San Andrés. Sí, obviamente es una desgracia lo que sucedió, pero no tiene la misma magnitud de la que tuvo el deslizamiento y el desbordamiento, diré, del río Mocoa. No sé cómo se llamará el río, la verdad, me disculparán ahí, chicas. Entonces, hay que tener también en cuenta eso, ¿cierto? Y como les digo, no solamente la población humana, ¿cierto? Tener en cuenta si ese ecosistema, no sé, que se incendió, que tuvo un derrumbe, que se inundó, tenía gran cantidad de biodiversidad, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues si se pierde gran cantidad de biodiversidad, ya sabemos que estamos perdiendo la estabilidad de ese ecosistema y a través del tiempo se irá perdiendo el mismo ecosistema y su funcionalidad en sí, ¿sí? Entonces, toca cuando se trabaje en esas zonas de riesgo natural, ¿cierto? También se debe tener en cuenta la población humana y asimismo las diferentes comunidades de seres vivos que se encuentran asociadas a estas zonas de riesgo natural. Bueno, acá les digo, personas que puedan ser afectadas, mayor sea la susceptibilidad de posibles efectos. En estas zonas se incluyen y determinan unidades según amenazas de tipo sísmico, volcánico, inundaciones, deslizamientos, ¿cierto? Entonces, dentro de estas zonas de riesgo natural, va a depender el tipo de riesgo, ¿cierto? Acá les hablo de zonas donde haya actividad sísmica, zonas donde haya actividad volcánica, ¿cierto? Acá hablamos, podemos hablar también de lo que sucedió en Armero, que en ese caso, si comparamos lo que sucedió en Armero a lo que sucedió en Mocoa, pensaría yo que fue más catastrófico lo que sucedió en Armero, ¿cierto? Creo que hubo mayor cantidad de personas que murieron allí, personas que desaparecieron, ¿cierto?
Entonces, toca tener en cuenta estas actividades, ¿cierto? De tipo sísmico, de tipo volcánico, inundaciones, deslizamientos, de pronto posibles incendios, pueden ser de tipo natural o tipo antrópico y demás, ¿cierto? Demás actividades naturales que puedan desencadenar ciertos riesgos, ¿cierto? Y pues el entender estas actividades, ¿cierto? No es lo mismo una zona que tiemble muy seguido, pero que tiemble pasito, o con un bajo nivel en la escala de Richter, a una zona donde tiemble de vez en cuando, o muy rara vez, pero que tiemble, pues con altos niveles de la escala de Richter, ¿sí? Entonces hay que tener ese tipo de, digamos, de índices muy en cuenta, ¿cierto? En zonas volcánicas, pues lo mismo, no es lo mismo un volcán dormido a un volcán en actividad constante, ¿cierto? En zonas de inundaciones, pues ya depende del río, de la laguna, bueno, del sistema acuático que estemos hablando. En zonas de deslizamientos, pues allí toca tener en cuenta ese riesgo de qué tan lejos está la población o si la población está ahí mismo. Ahorita a las 6 veía las noticias de una familia en Bogotá que se le cayó una casa, pero es que pues viven, o sea, sí se sabe que son muy pobres, pero pues se van a vivir en toda la montaña, donde se sabe que hay riesgo constante de deslizamiento, ¿sí? Entonces, en ese caso, a la hora de organizar ambientalmente un territorio, toca tener en cuenta también las zonas de riesgo, para obviamente tener en cuenta que la población humana no se ve afectada, pero asimismo tener en cuenta esos posibles inventarios que se puedan hacer en estas zonas, ¿cierto? Y pues que en algún futuro, dado caso que suceda algún evento de tipo natural, catastrófico, que se puedan recuperar parte de esas comunidades ecológicas que existían en estas zonas de riesgo, ¿sí? Bueno, y por último, hablamos de las zonas y sitios de especial significancia paisajística. ¿Sí? En este caso, pues, les puedo decir que un paisaje es el conjunto de ecosistemas, ¿cierto?, que les van a dar ciertas características a cierto sitio o lugar, ¿cierto? ¿Ustedes cómo describirían una playa y cómo describirían la zona andina? Cuando yo les menciono una playa, ¿qué se imaginan ustedes, chicas? Mar, profe. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué más te imaginas en una playa? Mar, ¿qué más? Bueno, creo que, pues, o sea, serían cosas netamente nativas de la playa. Sí, uh-huh. O sea, incluso pues se hace referencia también a las especies, pues en comparación con la zona andina, que pues obviamente la diversidad acá sería mayor y obviamente pues más variada con referencia a la playa. Uh-huh. ¿Me estás hablando de la zona alto andina? Sí, profe. Mal. Vale, sí, Leslie, ¿tienes algo que complementar? No, profe, pues tenía casi como la misma relación, pero ya no lo dijo mejor y más completo. Sí, exactamente. Cuando uno habla de un paisaje, habla de un lugar con ciertas características que lo ubican a uno espacialmente, ¿cierto? Entonces, una playa, pues, podemos decir playa, brisa y mar, ¿cierto? El mar, la arena, la palmera, la brisa, el arrecife de coral, ¿cierto? Ciertas características del lugar que, paisajísticamente hablando, lo ubican a uno donde estamos, ¿cierto? O de qué estamos hablando. Chicas, nos queda menos de un minuto, salgamos y volvamos a ingresar, ¿listo? Bueno, profe.